Exactamente, la tensión va a venir alenda, mira, allá que aquí encanasteando. Ustedes que dijeron que ella me iba a acabar de ir a canastear, pues como no, hija, lo que pasa es que ella es que una se canta porque ella que una es vieja. Ella que mire, mira, mami, se ve ahí que está marcando lo del chun, se ve así, es que yo pregunto porque me estoy hartando mi chicle porque me dijeron que me lleve el hocico para creer y a mí no me lleve, hija. Mire, pues sí, aquí andamos ahora canasteando en el pueblito de Chilanga. ¿Esto queda qué tal, hija? Mire, mamá, aquí Chilanga, ¿en qué departamento queda? ¿Es La Unión o Morazán? Morazán. Sí, aquí usted viene de allí de San Francisco Gotera para arriba y luego cruza para la izquierda y ahí va a ir Chilanga. Vamos a dar un recorrido por aquí. ¿Qué tal, hijo? Bien. ¿Cómo está, amor? Aquí un poco bien. ¿Su nombre, caballero ilustre? Juan Antonio Hernández. Ah, don Juan, mire, ¿y usted es de aquí, de aquí nacido, en Chilanga? No, en Jujuapa. ¿Y qué anda haciendo aquí? Y aquí soy residente acá. Ah, o sea, que vive aquí, Aquí pero vivo, nació sí, allá. Ah, pero soy nacido pero en Jujuapa. casado aquí. Cabal, Ah, sí. y este negocito es suyo. Mío. Se vende medicina natural, vende usted. Sí. Mire, yo le quiero hacer una consulta. Fíjate que una comadre mía me acaba de decir, la Narda, me dijo, mira, Tenchi, me dijo. Fíjate que vos pones a cocer, me dijo, a hierver agua. Luego raspas la hoja, la semilla de un aguacate y se le echas cuando ya esté y lo dejas 5 minutos más, me dijo, le apagas el fuego. Y luego esa agua, cuando ya esté fría, te tomas el agua. Dicen que es bueno para sacarle hasta la última cáscara de guineo, uno que le pegue en el color. En Colón, sí. Pero vea que eso no se puede hacer todos los días. No, es unas 2 veces por mes. Ya viste. 2 veces por mes porque dicen que si no le arrancaste el fundillo a uno, va. Es cierto. Se queda confundido ciego así. Sí, es por Colón, sí. Sí, es que como hay gente que dice, me voy a una limpieza de colon y se la hacen 2 veces por semana, dejen que les arranca la No. flora intestinal. Sí. Pues ya ve, alguien que sí sabe. Ahora, ¿qué producto vende usted, por ejemplo? Colon Detox, vale, mire. Aquí está, ¿ve? Vende cloruro de magnesio, que es la última maravilla de este mundo, el cloruro de magnesio, que sirve para un montón de cosas. Buenas, hija, ahí estaba la señora escondida que no quería salir porque dijo, le guardan para los hijos. Estaba esperando a ver si yo no le tiraba algún beso al hombre para alicarme con el machete y descascararme. ¿Qué más vende, por ejemplo? ¿La clorofila para qué sirve? Es para los triglicéridos. Mire, y esa es la clorofila. Salga, mi amor, para que no lo veas. Que no, no. La clorofila, a mí me dijeron que servía también para cuando una, para que no esté una, no esté tan pedorra. Ese solamente es para los triglicéridos, problemas también de los rendimientos. Se llama boldo, clorofila y menta. ¿Y eso cómo se toma? Se toma 3 cucharadas diarias. 3 cucharadas diarias. Por mañana, mediodía y tarde. Y le baja los No, los triglicéridos. triglicéridos, sí. Voy a ver si hago más tarde. Voy a comprarle uno porque es así que me la Sí. han recomendado a mí. Sebo en mono, hay ¿El qué es Sebo en mono? ¿Cuál Sí, es? ahorita sí tengo, no tengo ese producto, pero sí lo vendo también. ¿Y eso qué es Sebo de mono? ¿O Sebo en mona? De mono. De mono. De O mono. sea que la mica no, solo el mono El varón. mono, varón. Ah, ¿y eso para qué sirve? Ese es para el asma, el bronquite o para muchos problemas más, como dolor en los huesos. Pero ¿y de dónde le sacan el sebo al hombre? No, es que es el sebo del mono. Por eso, pero no por eso, al macho, al mono, ¿de dónde le sacan el sebo? Como el mono está gordo, pues sacan lo que es Ah, es de la el de grasa. la grasa del mono, Yo creí como yo como sebo, le agarro sebo de aquí de las encajes que le sale a uno así, como que mantequilla. Y de la pirula le salen los hombres también. Cuando no se la. Bueno, ya voy a pasar, oye, para allá. sí. ¿Vas a tener abierto aquí? Sí, un rato yo como Ah, las 2, 3. Sí. va, muchas Sí. gracias. Mira, aquí yo no sé, estas bichas han venido a poner un su. Ahí si se te mueve la bozada, me avisas, hija, ¿oíste? No hay problema si cortamos. Estas bichas aquí se querían tomar una foto. Sí, con Vaya, usted. tómela, pues, Con gusto, mamá. Juan. A ver, ay, gracias. Y bien chévere las bichas, mire. ¿Y Dale. ustedes aquí son nacidas, hija? Sí. Dale la jeta, mamita. Reíste, pues, niña, para viendo para allá. Esta bicha es que no es entera de la mente. Deja de reírte, niña, como un sapo. Y aquí, ¿cuánto vale tirarle a un muñeco de A esos? 3 por el dólar. No me das. Baratísimo, mira. Déjame que le tire a alguno, pero no me vas a dar más lo para probar, Vaya, dale. ¿va? ¿Y con qué se le tira? La Ah, pistola. con la pistola. Es terrible la pistola. Mira, estas bichas bien saben manejar la pistola. Esta babosa, ustedes la quieren atravesar y le ¿Vale? meten cohete rápido, hija. Ya le fui miedo al Uy, éxito. qué pesa esto, hija. Espéreme. ¡Bye! ¡Oh!
Le di. Ya ves. A mi hombre que se me acerca, le vuelo la pirula de un balazo. No, mamita, no. No, agárralo, no, no, porque yo no le he pagado, no, hija. Importa, vaya, muchas gracias, bueno, oye. Pues gracias a usted. Cuídense mucho. Bueno, pues, mira, ¿y okay, ustedes tienen esta venta todos los días? ¿Sí? Sí, aquí vamos a estar para toda la feria. Andamos en ferias. Ah, en ferias. Sí. ¿Y qué aquí están haciendo? ¿Tienen ferias ahora? Sí, pero ya terminó. Ahora vamos a ir para Cacopera. Andamos en los lados de Arambala, Huateca, de todos esos lados. O sea que eran las fiestas patronales de aquí. Sí. ¿Y en Cacopera todavía están las fiestas? Van a comenzar. ¿Cuándo? Creo que del 4 para allá de... Ay, es que yo voy para Cacopera también ahora cerca canasteando, lástima. Que... ¿Y ahorita dónde más hay fiesta, no sabes? Perquín. Ah, Perquín, no. Los otros vamos a ir a Perquín. Muchas gracias, mamita bueno, linda. Ay, gracias, que el señor me la que vaya, mira estas hipotas. Jovencita. ¿Ah? Esto sale en mi canal de YouTube, Tenchi Celiver TV2. Vale, se llama Canasteando el programa. Vale. Mira ella, qué bonito que la juventud hagan sus trabajos honrados, ¿no? Qué bonito este pueblito, mire mamita linda, no hace mucho calor porque hay bastante árbol. Aquí, por ejemplo, mire, las casas todavía mantienen aquello de las tejas, va. Y la señora buena, mamá. ¿Qué tal, niña Trini? Ay, por aquí jodida, niña. Anda paseando. Sí, pero va a creer que el hombre me pegó. Me pegó. Sí, va a creer, me puedo entrar aquí. ¡Ah! Sí. ¿Y usted, niña Trini, cuidando al nieto? Sí. ¿Y lo lleva a algún lugar o qué? Sí, a la escuela. También creo que lo voy a volver a quedar un poquito las cosas. Pues, ¿a dónde lo lleva? Ya vengo de la escuela. Ah, de la escuela. ¿Y dónde queda la escuela? Allá, de Gotera. ¿Y desde Gotera viene? Sí. ¿Hasta allá lo va a traer? ¿Y los tatas por qué no lo van a traer? Yo, no, es que ella está vendiendo allá. Ah, bueno. ¿Y qué grado cursa la criatura? Segundo. Ay, segundo grado. Mire, pero ¿y usted aquí vive? Sí, por allá. ¿Y qué está haciendo aquí, pues? Descansando. Ah, yo creí que estaba esperando bus, quizás. No. Bueno, cuídese mucho, mamita linda. Está haciendo calor ahora. Está haciendo calor. ¿Y su esposo? No, ya se murió. No tiene. No. ¿Y no le hace falta? No, todo que va a hacer y cuando se muere, se muere. Pero no le hace falta tener macho. No. Ya ve, por poner que la besen a una, ¿no? Cuídese, mamá. Mire ella que aquí ya vimos que ella que las fiestas ya terminaron estas manos, que acaban de hacer de aquí, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Ahí te habla Saúl Peña. ¿Quién es ese? Saúl Peña, ¿no te recuerdas? ¿No? ¿Eh? No, Raúl Peña. Yo trabajaba en Jessica. Ah, don Saúl. Don Saúl el narizón, es que mire la nariz que tiene el viejo, así, mire, como que ñango. Ya recuerdo. Qué feo, viejo. Ay, no, como que de aquellos monos que tienen una gran nariz así. Mire, este es el parque central. Qué bonita esta casa. Mire, esta es la alcaldía municipal. Ay, ya me acuerdo que yo vine a hacer un show aquí, sí. Esta es la alcaldía municipal. Y este es el parque, mire. Sí, es que un parque normal tiene una puerta de todos los lados. Para que jueguen fútbol y una glorietilla. Ya no hay mucho que ver, va. De ahí tenemos de este lado la iglesia, que vamos a ver si podemos entrar, hija. La iglesia se ve como que fuera antigua, fíjate, pero no sé. Dice, espérate. Vamos a preguntar de un solo a ver si no hay aquí donde bañarse. Y este bicho. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted aquí vende, amor? Sí. ¿Y por qué tan solo? Venite para acá. Mira qué linda la cara de este bicho. Sí. Mira qué cara mal. Mira, hijo, ¿y usted nunca ha pensado trabajar de modelo? No. Puta, no, hijo, con esa cara que usted tiene, salieran de esas, ¿cómo se llama? Revistas 3X. Sí. En calzoncillo, cualquiera pagara por tenerlas, ¿cómo no? ¿Cuántos años tiene usted, mi amor? 21. 21, mire, ay, Dios. ¿Quién no quisiera esa boquita que me estuviera chupando aquí? Mire, que me bajara todos los jiquijas. Mire, y usted, aquí está vendiendo por las fiestas que acaban de ser. Sí, ya acaban de pasar. ¿Pero este puesto es suyo o es de algún familiar suyo? Trabajador. Ah, usted trabaja aquí. Sí. ¿Y no quiere trabajar para mí mejor, amor? Ahí ve. Pues sí, yo solo sería de que
usted por unas 3 veces al mes, pues me dé cariño. No se tiene que casar conmigo, yo le dejo que ande con quien quiera, pero que me dé a mí mi parte, mi tasajo. ¿Y hasta cuándo va a estar aquí? ¿O soy acá o los...? Ya en estos días los vamos a ir. ¿Y para dónde se van? Para otra feria, ¿no? Aún no se sabe. No se sabe, sí, porque me dije que en Perquín están también, dime. Sí. Bueno, muchas gracias, hijo. Ay, lástima que no soy más joven ni más bonita, mire, porque yo me hubiera quedado con este bicho, a ver qué buen. Ay, no, sí, qué falta de respeto, hija mía. A ver quién va a ser la desgraciada que se lo va a hartar y yo ni siquiera lo voy a probar, niña. Pero bueno, ¿qué tal, hija? Bien. ¿Ya preparando la venta? Aquí estamos. Mire, y ustedes, yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacen para dormir en la noche ahí detrás de la cortina? Sí, detrás de la cortina. O sea que ustedes no son de aquí. No, nosotros no venimos a vender. ¿Y de dónde son originarias? Originarias somos de Jocuaitique, pero por el momento vivimos en Osicala. Pero mire, es cierto que dicen que toda la gente de Osicala es osicona. No, eso es mentira. Es mentira, sí, ¿verdad? Sí, es mentira. Vaya, pero ustedes, ¿cuánto tiempo se quedan aquí? Miren, para la fiesta nada más. ¿Cuánto tiempo se quedan? No, pues a veces 22 días y a veces todo el mes de julio. ¿22 días y 22 días duermen ahí? Sí, 22 días durmiendo acá. ¿Y cómo hacen para bañarse? No, sí, para bañar. Aquí está un señor que nos da permiso de ir a bañar, de lavar y todo ahí. Y va a disculpar la palabra, ¿y para cagar ya? Pues ahí tiene todo él, todo lo que necesita. Ahí mismo, todo. Pero no les cobra, ¿cómo no? No los cobra. Ah, bueno, pues sí, porque están pagando todos los días por su radio. A lo mejor lo hacen en una basinica y la van a tirar al monte, pues. Vea, para que lo coman los chuchos. Qué bueno, mire, gracias a Dios que por lo menos si le dan esa... Ahora no se siente... ábrame ahí, quiero verlo para ver cómo es que es el catre. O que tiene algún hombre escondido que no quiere abrir. Ahí está el catre. Ahí está, ve la mata, el catre. Espéreme, ¿y usted a dónde duerme, la señora de lentes? En la maca. En la maca, ¿y usted en el catre? Sí. Y, o sea que la vieja se le rompe la maca, le cae encima a usted. Sí, pero está nueva. Pero mire, ya ve, cuando hay necesidad... Y uno quiere realmente trabajar, no importa la incomodidad. Sí, cuando uno quiere. Con tal de comer, hija. Sí, así es. Pero imagino que nunca se mueven de aquí porque tienen sus cositas y se las pueden robar si las dejan solas. Va, mira. Y la maca. Y mire qué bonito, hija. Pues le digo, uno pues tiene que aprovechar cuando sirve el de. Ay, hasta la otra maca. O sea que los dos puestos son suyos. Es un solo. O sea que tiene dos cuartos, mire, ya ves. Y no, pero ustedes le pagan a la alcaldía, vea. Sí, pagamos impuestos. Ah, bueno, que el Señor me la bendiga y que vendan mucho, oye. Amén. ¿Y cuánto les duran las papas? Las papas ahí depende. Si se vende un quintal diario, un quintal, se compra más para otro día. Pero vaya, por ejemplo, toda esta yuca, si no se vende en estos días, pues no se las arruina. No se arruina. Y si se vende, mire, pues poquito tenemos de enredo, un poquito de yuca, y en la tarde vende poquito. O sea que hasta que se termina, vuelven a hacer más. Sí, así es. Bueno. El plátano verde para otro. Con plátano verde, sí. Bueno, mucho gusto, mamita linda, oye. Me gusta eso. Cuida. Para pasar programa, ¿verdad? Ah, pues sí. Veía que canasteando. ¿Va a salir en el 4 o en el...? No, esto va a salir en mis canales de YouTube, Tenchi Celiber TV2, se llama Canasteando. Usted pone ahí nada más canasteando y él sale canasteando en tal parte, en tal parte, en tal parte. En YouTube. Gracias igual, mamita linda. Cuídense. Vaya, mire, hija, ya ve que se conocen cosas bonitas cuando anda una de pueblo en pueblo. Si lo bonito es venir a caminar, vamos a preguntar. Buena. Disculpe, caballero, mire una consulta. ¿Y aquí no hay río o algo donde se puede ir a bañar una? Aquí, por acá hay calle. Porque... ¿Qué hay? No, dije al río. ¿Ves? Ajá. Por acá hay calle recta. Al final, cuando agarra para allá, solo un callejoncito, ahí está, ella puede bañar allá. Lindo. ¿Y hay cascada? No. Pero ahí no la cerellan a buenas y la ven bonita, chulona. Sí, agarran para arribita. ¿Quién? No, pero vaya, usted me viera chulona, no me hace nada. No. ¿No le gusto? ¡Qué huevada! Vamos a ir a ver allá. ¡Buenas! ¿Qué vende, mamá? Este como comedor. Sí. ¿Y qué venden, pues? Aquí está, niña. Aquí viene, aquí está.
Le da pena, mira, pero ¿y qué tipo de comida venden? Ah, qué pupusería. ¿Y cuál es la pena, niña? Si esta manera anda con bozal, no se le va a ver el hocico. Le da pena, la vieja, venga, hija. No, que venga. Shh, venga, ¿a cuánto da las pupusas? $3. ¿Tres por dólar? Es que vaya un calambre. Sí, no, mira, yo me he quedado impactada con ese bicho de aquella, de la venta de dulce. Ay, a ver el cuillo, mira, qué rico, se le ve el culito a baboso. ¡Ey! ¡Policía! ¡Policía! El maje se hace porque ya me vio. Vamos a ir a ver aquí a buscar el río. Mire, vamos a ir al río para allá, que le voy a preguntar al señor primero dónde es, porque no hay. ¡Mamá! ¡Ay, no hay por qué se me esconden! Buena. Buena. ¿Qué tal? Bien. Mire qué bonita la tiendita que tiene, mamá. Ah, chiquito. ¿Y aquí vende baterías usted? No. Solo hay un de mano rana, tiene toda la que está ahí. No, pero baterías, o sea, pilas. Uh-huh. No vende aquí. No. ¿Y qué vende aquí, mamá? Verduras. Ah, verduritas. Y los niños se fueron para adentro, ¿no? Y yo le iba a regalar un chocolate al niño que me lo regalaron ahí arriba, se lo regalo. Ah, vaya, vaya, niña. Alexa. Alexa, vení. ¿Más chocolate? ¿Más chocolate? Alexa. Ahí viene, va. Qué abrazo, linda. Gracias, dile. Oye, mamita. Gracias. Vaya, mamita linda, que el Señor me la bendiga, oye. Ven. De cuando esté grande se va a ser igual que yo, oye. Bonita. Vaya, aquí ando, mira, canasteando. Me dijeron que acaban de terminar la fiesta, usted. La feria, sí, el 21 y 22. ¿Eh? Y ahora lo que quiero es irme a bañar al río. Es aquí para abajo, me dijeron. Sí, ahí en la esquina de abajo. Pero mira, allí no seré, ni nada, no las entran yo a una. No, ahí está tranquilo el pueblo. Está tranquilo. Está limpio el agua, no me que estaba lo creo, lloviendo. Ah, de veras, no. ¿Crees que después de bañar una, no? Pero no lavan ropa ahí, que me vaya a caer jabón en los ojos. La gente no baja al río. A ver, mira, voy a probar. Muchas gracias, oye. Vaya, pues. Vaya. Qué bonita la señora, mire, qué bonito. Bueno, vamos a ir al río, a ver, pues. Vaya, mira, ¿qué es el río? Ah, el río es Chilanga, pero no joda, si en esta babosa no se puede bañar uno, mire, hija. Si este agua toda curtida, nombre, como que han echado cala y es algo toda despellejada, Dios guarde. Hasta un sope ahí, ¿dónde está el sope, vos? Ya llegó el sope, niña. Allá está el animal, ¿ve? No, en gallinas o en los animales. Ay, no, hija, yo ahí no me puedo bañar. No vaya a ser que salga toda infestada del sapo. A ver de qué animales. Mejor voy acá, no, me voy a ir para arriba, mire. Pero por lo menos los traje a conocer algo. Que es lo importante, ¿va? Aquí hay unos viejitos, tal vez me dejan que me quede a dormir con ellos aquí, mire, porque decía que yo ahorita tengo un objetivo para, pues sí, para irme a regreso, estoy dando $20 que me prestaron, ¿va? Y aquí, a ver, ¿a qué hora pasa el bus? Les voy a preguntar. Buenas. ¿Cómo está? Ay, cansada, hijo, mira que me asaltaron, perdón, ¿puede pasar? Mire qué bonita su casa. No es mía, estoy alquilando. Alquilando, mire qué cosa más bella. Estas son casas de adobe, ¿va? De aquí puede ver hasta que aquí los ladrillos son hechos de adobe y en medio los pegan con el mismo adobe. Pero si usted entra, va a sentir la frescura. Estas casas son frescas, vea. Mire la señora cómo es de gelosa. Medio me la acerco al hombre y mire, le pone la mano así como diciendo, ay, este puta es mío, no me lo quita. Es que está un rillón, pero está más allá. Solo por la calle, sí. Pero ¿y ese rillón qué es? Es río. Es más grande. Sí, es más grande. Pero no es el Torola. No. Es más, allá hay más agua. Ah, pero no llega mucho a la gente allí. No, no. Ve, hay más agua que aquí. Ah, voy a ver, sí, voy a ver cómo se llama Arabia. El río de se llama Río San Francisco. Río, pero es cerquita de aquí. Sí, está cerca. Sí, es solo por la calle, yo recto. Ah, pues voy a ver si me voy. Mire, ¿y ustedes aquí, desde hace cuánto viven aquí? Solo yo y él. ¿Son casados? Sí. ¿Y cuántos años tienen de casado? 5. Pero ¿y cuánto tienen de vivir aquí? ¿De cuánto tienen de vivir aquí? O sea, ¿siempre han vivido aquí? Sí, nosotros somos de aquí de Chilanga. Ah, de aquí de Chilanga. ¿Y de qué? ¡Dios! Mire, ¿y aquí la gente de qué trabaja? Ah, de todas formas. Porque yo veo bien solo el pueblo que da valen a trabajar a otro lado, ¿va? Sí. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Y niños no tienen ustedes? No, no tengo. Ya estoy viejita, ya no puedo tener hijos. Ah, no, pues sí, pero tuvo, hija. ¿Sí? Pero mire, le dijo el hombre. Mi amor, le dijo. Todavía la pego, ya ves. Sí.
Mire, y este viejito todavía la hace, ¿o no? Ajá. Todavía resuelve, ¿ya no? Ajá. Todavía. Sí. Todavía puede usted. Bien, bien. ¿Por qué no me lo presta para probar, a ver si es cierto? Vaya, llévelo por el río. No, usted váyase, yo me voy a cargar con él aquí un rato. No, mire, a ver, no me puede permitir que me quede a dormir aquí, pero ayer no. Ya que ya vamos a salir. Ay, ya no tengo cómo regresarme a Salvador, fíjese. Ay, bueno, con los chuchos me voy a dormir porque ni modo. Tal vez le veo más tarde, oye. Vaya, pues. Qué buena, oye. Me puede hacer rico. Bueno, muchas gracias, oye. Bueno, le dije ayer, no me voy a ver dónde me voy a dormir porque hace ya que aquí ya no me dieron. Así que los vemos hasta la próxima. Siempre la tengo chica naciendo ahora desde Chilanga. Gorbais, gracias.